Pues bienvenido a Puerto de la Cruz. Yo creo que al muelle más bonito que tenemos, no solo en Tenerife, sino en las Islas Canarias, y para mí yo creo que no hay un muelle ni un rincón como este muelle nuestro que tenemos a la espalda, que es uno de mis lugares favoritos aquí en nuestra ciudad y que tanto significa para nosotros los portuenses, porque creo que aquí está nuestra esencia y unas señas de identidad muy importantes y unas raíces muy importantes en nuestra ciudad. Bueno, a mí me gusta muchísimo, la verdad, la política municipal, siempre bien entendida, siempre entendiendo que es el servicio al ciudadano. El poder estar cara a cara, mirando a los ojos a tus vecinos, a tus convecinos, porque también, al fin y al cabo, yo también soy vecina y ciudadana del Puerto de la Cruz y, por lo tanto, nos conocemos, y poder ayudar a quien te lo pide es muy importante para mí. Al mismo tiempo que también es muy importante sentar las bases de un futuro más ilusionante para nuestra ciudad. Como bien dice, lleva muchísimos años trabajando en el área económica. Me ha tocado quizás trabajar en un área bastante oscura, pero que quiero que todos entiendan que es fundamental. Una casa que no está saneada, una casa que no tiene entradas, es muy difícil que pueda mantener los gastos mínimos que una familia todos los meses tiene: comer, luz, agua, los gastos que tienen los pequeños de la casa, cualquier contratiempo que pueda surgir en cuanto a temas de salud, por ejemplo, la educación. Por eso es fundamental que un ayuntamiento, que es la casa de todos los portuenses, esté saneado. Y ese era mi objetivo y mi compromiso con los ciudadanos para la campaña del 2015. Fue un compromiso directo que adquirí. Quizás no supe explicar en el mandato pasado lo que tocaba, quizás no supe hacer ver que era tan importante esto que estoy diciendo en estos momentos, pero creo que ahora se está notando y se está sintiendo que es la base fundamental para poder poner en marcha cualquier tipo de política, para poder mejorar y embellecer nuestra ciudad, que es lo que toca. Ahora es el momento del puerto. Ahora más que nunca toca trabajar, ahora más que nunca toca sembrar en tierra fértil para poder comenzar a recoger esos frutos para el futuro. Yo decía ayer con los vecinos, en un encuentro vecinal con los vecinos del barrio de Punta Brava, que me ha tocado estar durante estos últimos seis años detrás del ordenador y de la calculadora, sumando, restando, recortando y haciendo que encajara. Las matemáticas son exactas, no fallan nunca, pero son muy frías. Son muy frías, sobre todo cuando no se tiene en cuenta al ciudadano, cuando no se tiene en cuenta a la persona. Y eso es lo que ha pasado desde el 2012 con todas estas medidas que el Estado del Partido Popular, todos aquellos viernes negros, nos hacía llegar a todos los municipios y que teníamos que cumplir al día siguiente, porque eran decretazos de obligado cumplimiento al día siguiente, que de alguna manera pues se ha trasladado ese esfuerzo de sanear y mantener a flote este país y cumplir sobre todo con esas exigencias de Europa, se ha trasladado directamente al que más lo sufría, al que más ha sufrido la crisis, que es el ciudadano de a pie. A través de dos vías, subiéndole los impuestos o recortándole la prestación de los servicios. Y eso es lo que ha pasado en Puerto de la Cruz. Por eso digo que me ha tocado trabajar en un área gris, en un área oscura, que sí que quiero transmitir, sin embargo, que se ha conseguido el objetivo cinco años antes de lo previsto, sanear las deudas, cancelar esos 56 millones de euros que se dice pronto, más de 30 millones en préstamos directos, créditos directos con los bancos, más todas esas otros conceptos económicos que sería muy largo a lo mejor definir en estos momentos, pero que de alguna manera estaban lastrando la posibilidad de inversión y de crecimiento y desarrollo económico de nuestro municipio. Por eso digo que ahora más que nunca es el momento del Puerto de la Cruz. No solo tenemos buena tierra, buena base, buena raíz, que es nuestro Puerto de la Cruz, sino que ahora podemos comenzar a dar de algún sentido, de alguna manera, de alguna forma, pues ese abono que necesita nuestra ciudad desde a quien le corresponde impulsar en positivo, que es al ayuntamiento. Al ayuntamiento le corresponde tener bello nuestra ciudad. Al ayuntamiento le corresponde devolver al ciudadano no solo vía bajada de presión fiscal, que ya lo hemos hecho en estos últimos dos años, sino también devolverle al ciudadano lo que le corresponde en esos servicios que son obligatorios y que pagamos todos los portuenses y las portuenses y que en estos últimos años se han visto recortados por todas estas medidas que te estaba comentando. Por eso toca ahora centrarnos en embellecer el puerto. Esas son medidas a corto y medio plazo.
hay que mejorar los jardines, hay que mejorar la limpieza, asfaltados, el estado de las calles, mantenimiento de polideportivos, de plazas y sobre todo un plan de choque contundente en todos y cada uno de los barrios con medidas concretas y específicas que de alguna manera sabemos, al menos yo sé y soy consciente, y donde quiera que me he reunido con los vecinos no solo se los reconozco, sino les pido disculpas por la parte que me toca encontrarnos los barrios como nos los encontramos. Y eso es lo que toca en estos momentos. Claro, porque como te decía antes, yo creo que en primer lugar quizás no supimos explicar los motivos del por qué se estaban tomando esas medidas tan drásticas y tan duras para los portuenses. Los portuenses tampoco han entendido por qué este estado de abandono del puerto y quizás no, estoy segura de que mucha culpa, mucha responsabilidad la tenemos desde el grupo de gobierno que no hemos transmitido de manera pues asertiva y positiva esa comunicación, esos mensajes para que el ciudadano entendiera qué estábamos persiguiendo, qué estábamos intentando lograr. Y creo que ahora sí, ahora de alguna manera pues la gente, el ciudadano lo entiende, lo ve, lo comprende. El haber mostrado el 31 de julio un documento oficial donde se demostraba que la deuda es cero ha sido fundamental para que el ciudadano... ¿La deuda de cuánto? De 56 millones que a 35 años antes hemos conseguido llevar a 0 euros de deuda. Lo que eso significa el poder demostrarle al ciudadano que el esfuerzo que se ha hecho y ese compromiso que adquirí con ellos en el 2015, pues lo he cumplido. Y después es muy importante para mí darles la posibilidad no solo de que participen en una asamblea, en un encuentro ciudadano, en un encuentro vecinal que estamos teniendo estos días, porque a lo largo de todos estos meses, desde el año pasado, he puesto en marcha ya un WhatsApp donde se pueden poner en contacto conmigo e incluso he estado visitando a determinados ciudadanos en sus barrios, en sus casas, estando con ellos y compartiendo con ellos pues, sus problemas, escuchándoles e intentando ayudarles, porque esa es la labor que le corresponde a un concejal o concejala que de verdad entiende su trabajo como vocación de servicio público. Sí, el trabajar codo con el ciudadano es fundamental. Yo creo muchísimo en la participación ciudadana. Es más, creo que quien no trabaje de la mano del ciudadano y con el ciudadano no puede llevar a buen puerto ningún tipo de acción, porque es el ciudadano quien tiene que decidir qué es lo que queremos para nuestra ciudad. Yo llevo grandes proyectos de cambio para nuestro municipio que están sustentados precisamente en esas inquietudes, en esas demandas ciudadanas, en ese sentir de identidad del puerto de la Cruz y que en definitiva hemos perdido porque quizás no hemos sabido escuchar al ciudadano, a los portuenses que llevaban muchos años planteándolo. Y eso para mí es fundamental, no solo ahora, sino a lo largo de estos últimos años. Recuerdas que los 8 meses que pude estar en la alcaldía, comencé a poner en marcha el foro El Puerto de la Cruz Avanza, donde se convocaron y se reunieron más de 400 personas de todo el tejido asociativo, social, económico, comercial y empresarial del municipio. Y eso fue el arranque de una forma distinta de entender la política y de entender sobre todo la gestión municipal, porque en definitiva el ciudadano lo que quiere es un buen gestor en su municipio, en su ayuntamiento, para que sea capaz de gestionar correctamente sus recursos, que en definitiva son sus dineros y que lo que quiere es ser atendido en las demandas, una respuesta inmediata a un problema tan sencillo como puede ser resolver el problema de un bache en una carretera o el problema de una farola fundida o la ausencia de una farola en concreto. El ciudadano es lo que quiere y es lo que me estoy encontrando porque cada vez que intervenimos, cada vez que hablamos, interactuamos con ellos, ese es el mensaje. Después de esta entrevista voy a irme al barrio de La Higuerita, donde hay un problema importante con la pasarela que conecta las dos zonas del barrio y que cruza la carretera general, que permite cruzar la carretera general. Y yo sé que me van a decir que el barrio está abandonado, porque ya me lo han dicho, yo lo he trasladado al área de servicios y creo que sería fundamental tener un poquito de sensibilidad con cosas tan pequeñas como bueno, esa. Se han hecho mejoras, por ejemplo, en la carretera. Sí, efectivamente, de la mano del Cabildo, de la mano del Cabildo y ante la petición de esos mismos vecinos a los que voy a ver esta tarde, al mediodía, como te decía, porque son ellos los que me pidieron ese paso de peatones. Peligro. Y la directora insular de carreteras, Ofelia Mahón,
estuvo conmigo hace unos meses en esa zona. Nos comprometimos a resolver dos temas en concreto. Uno ya está resuelto, que es ese paso de peatones que conecta las dos paradas de guagua en la carretera general de La Vera por toda la Cruz y Co. Y por otro lado, el arreglo de la pasarela, que es lo que vamos a transmitirle hoy a los vecinos, que va a haber una actuación inmediata y que tienen que comprender que el sacar adelante, el ejecutar proyectos, primero, exacto, ya su trámite interno desde el punto de vista público, al mismo tiempo que técnicamente había que elaborar ese primer proyecto, ¿no?, para poder ejecutar una obra y después sacarlo a concurso, que es en lo que ahora mismo se está, para ejecutarlo de inmediato, ¿no?, porque es una intervención, la verdad, que muy necesaria y que los vecinos han solicitado. Sí, con respeto, pero sobre todo con mucha crítica constructiva, porque hay que saber encajar la crítica, hay que saber reconocer lo que está mal, lo que todavía está por solucionar. Y eso, cuando un ciudadano te plantea, como ayer mismo en Punta Brava nos planteaban, el estado en que se encuentra las calles del barrio o determinadas zonas de acceso al Bajío, a los distintos charcos que tenemos allí en el barrio, no le puedes negar la mayor. Y siempre reconociendo con la verdad, dando las explicaciones oportunas. Si dejamos la culpa, no es tuya. No, y aunque sea pues hasta del propio ayuntamiento, si das la explicación correcta, si le dices la verdad y reconoces que existe el problema y el problema existe por este hecho, pero ahora toca resolverlo porque ahora es cuando se puede, porque ahora es cuando podemos invertir, ahora es cuando vamos a poder actuar al haber salido del plan de ajuste, pues la gente lo entiende. Y eso es lo más importante, comunicar con quien necesita, sobre todo, ser escuchado, que es lo que me he dado cuenta. El vecino necesita ser escuchado, porque la verdad que ayer la reunión estuvo muy bien, el encuentro fue para mí muy importante, muy emotivo, además en un barrio tan importante como el de Punta Brava, donde pude volver a encontrarme incluso con personas que lo único que pedían ayer era un poquito más de embellecimiento de su barrio, un barrio que además, desde el punto de vista turístico, es muy importante, y lo sabemos, y eso lo sabemos todos, y un barrio que se siente abandonado, que se siente olvidado. Y cuando al menos se les escucha, se les reconoce que tienen razón, pues recibir después el apoyo es importante para poder sacar adelante las medidas y las acciones que ayer directamente me comprometí con cada uno de los vecinos, no solo que estuvieron presentes en ese encuentro, sino a través de una carta firmada de puño y letra que entregamos casa por casa. Hemos estado en La Higuerita, hemos estado en San Antonio, hemos visitado todos los barrios, las urbanizaciones, el casco, Martianes, no te puedo decir que no hayamos estado porque ya hemos comenzado. El casco es fundamental para nosotros. Te voy a adelantar una pincelada del programa electoral, porque es algo que lleva años planteándose y yo creo que es el momento, en primer lugar, de decidir desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, qué Puerto de la Cruz queremos para el futuro, implicarnos todos y que desde el ayuntamiento se tomen las riendas de ese desarrollo de nuestra ciudad. Que nadie nos imponga lo que quieren, lo que se quiera hacer en nuestra ciudad. Que lo que se quiera para el Puerto de la Cruz salga desde los portuenses. Y te digo esto porque hay una demanda de hace muchísimos años que me he lanzado a ser mía y llevamos en el programa electoral. Los portugueses se llevan quejando desde siempre, desde el primer momento, y por eso creo que no ha funcionado dónde se encuentra el mercado municipal. Y hay una propuesta que hemos debatido, que hemos discutido, que hemos hecho nuestra, como te digo, ante las peticiones ciudadanas, de luchar porque ese mercado municipal, un mercado municipal con atractivo propio, con esencia, con señas de identidad, donde tenga importancia el producto agrícola y el producto pesquero, donde tenga relevancia nuestros pescadores, que tengan sus puestos de primera venta en la zona de la antigua estación de guagua. Ese es el proyecto que llevamos para un cambio importante en nuestra ciudad, que creo que además puede ser un atractivo no solo desde el punto de vista de la gastronomía, de poner en valor el sector primario, el sector de la pesca, que además llevaríamos de la mano también el poner en marcha subvenciones municipales
a los pescadores, sobre todo para esos periodos del año en los que salir a pescar se hace muy duro, porque el Mar del Norte es el que es y eso nadie lo puede olvidar. Poner en valor también ese trabajo artesanal que tienen nuestros pescadores y que aún algunos todavía desarrollan, y buscar alternativas, no engañando, porque es muy difícil el decir que en los periodos en los que no hay pesca, en los que no se puede salir a faenar, se prometan puestos de trabajo donde no se puede contratar directamente a nadie, y tú lo sabes, y eso hay quien lo hace, yo creo que es engañar. Pero sí buscar alternativas desde la administración pública para apoyar a un sector como es el sector pesquero, como son nuestros pescadores, que además hoy estamos en el muelle, la entrada del barrio de La Ranilla, que tú sabes perfectamente que es ese barrio marinero por excelencia, donde tenemos esa raíz marinera y de pueblo y de pescadores del puerto de La Cruz. Por eso es para nosotros tan importante que de la mano vaya el desarrollo del sector pesquero junto al cambio del mercado municipal a un lugar tan céntrico como es la zona de la antigua estación de Guagua, con sus aparcamientos, poniendo en valor también el sector agrícola, que iría de la mano de el potenciar todas esas parcelas agrícolas que en la zona, sobre todo de las dehesas, están desaprovechadas y que ahora mismo están en baldío y no se están poniendo en cultivo. Y también solucionar el problema que tienen muchísimos vecinos de la zona de las dehesas en cuanto a que, al ser zona de destino rural, suelo rural, no puedan incluso pues arreglar sus pequeñas casas porque viven allí de toda la vida, y al haber calificado sector o suelo rural este espacio, pues no pueden ni siquiera hacer mejoras en sus casas. Por eso va de la mano junto, porque dirán, ¿y qué haces con el local de la estación del actual mercado municipal? Tenemos una propuesta que es unificar todas las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos ya el cuartel de la Guardia Civil. La idea sería que estuviese allí la Policía Nacional, la Policía Municipal e incluso Protección Civil, y tener incluso con un puesto de socorro de ambulancias que sea de acción inmediata en la ciudad. Se encuentra súper bien ubicado en un lugar de entrada y salida al municipio para cualquier zona del municipio importante, para una intervención que se tenga que hacer de urgencia. Y además creo que se puede invertir de manera que podamos incluso acudir a subvenciones de otras administraciones. En la Universidad Popular queremos que sea un verdadero centro, la Universidad Popular Francisco Afonso, que sea un verdadero centro de formación para la búsqueda activa de empleo, poniendo en valor los nuevos yacimientos de empleo, las nuevas tecnologías, el sector de la ilustración, el sector de la animación, de los videojuegos, donde los jóvenes están viendo que hay salida y que además vaya acorde con el desarrollo de las políticas que el Cabildo Insular de Tenerife, de la mano de Carlos Alonso, está llevando a cabo con su proyecto Tenerife 2020, que ha puesto en valor no solo todo este sector empresarial nuevo, que a lo mejor para las personas de cierta edad se les escapa, pero que los jóvenes lo tienen ahí, lo palpan, lo viven, han nacido con la era digital. Estamos hablando pues ya incluso ni los millennials, ¿no?, sino estas nuevas generaciones, que parece que un ordenador, una aplicación informática es una prolongación de su ser y que están muy conectados entre sí, aunque no lo tengamos en cuenta, aunque no lo veamos, en ese espacio virtual que es la nube virtual, como estábamos comentando. Y por eso yo creo que es importante comenzar a ir de la mano del Cabildo y teniendo espacios tan importantes como puede ser ese desarrollo de formación a todo aquel que lo quiera, pero sobre todo a los más jóvenes, que se sientan reconocidos, que se sientan escuchados y que vean un espacio de desarrollo hacia estas nuevas yacimientos de empleo que nos está ofreciendo el mundo digital, que nos está ofreciendo el mundo de la animación, de la ilustración, de los videojuegos. Al mismo tiempo que sabes que tenemos también previsto, de la mano del Cabildo, en la zona del antiguo matadero municipal, contar con un espacio que se llamará, que es un Puerto Lab, un laboratorio ciudadano, donde también tienen valor todas estas nuevas tendencias, y al mismo tiempo el sector turístico, sin perder de la mano el sector pesquero.
poniendo en valor también esa labor importantísima y esa raíz importante que tiene nuestro puerto de la Cruz como seña de identidad propia y que lo hace único en el norte, que lo hace único turísticamente hablando en la isla de Tenerife, porque creo que a lo largo de estos años no se ha tenido en cuenta nuestras señas de identidad y algo tan importante como es que quien viene a vivir unos días de vacaciones en el puerto de la Cruz convive con los portuenses, no solo ya en el casco, sino en los 8,5 kilómetros cuadrados que tenemos de municipio. Por lo tanto, cualquier acción que se desarrolle en nuestra ciudad es para los ciudadanos y para el turista que nos visita, porque patea el puerto de la Cruz de norte a sur, de este a oeste. Me refiero a que si el 31 de julio de 2017 conseguimos cancelar esa deuda, el 1 de agosto nos teníamos que haber puesto las pilas. Desde el 1 de agosto de 2017 teníamos que haber estado trabajando para que el ciudadano pudiera haber sentido antes el cambio que corresponde, el cambio que le corresponde al puerto de la Cruz. Es lamentable ver cómo teníamos 1,5 millones de euros para asfaltar, por ejemplo, vías que no los podíamos gastar antes, pero que el año pasado se los podíamos gastar y sin embargo se está comenzando a gastar este año. Es triste porque hemos perdido ese año y medio. Hemos perdido un año y medio porque creo que no se ha estado previsor, no se ha sido previsor por parte de determinadas áreas para tener pues planes de barrios, planes de asfaltado, planes de jardines, planes de embellecimiento, que era lo que está, lo que estaba reclamando y lo que sigue reclamando en definitiva el ciudadano. ¿Y qué ha pasado con esas áreas? ¿Son áreas del ayuntamiento? Son áreas del ayuntamiento, obras y servicios en concreto, por el Partido Popular en concreto. Yo hay veces que digo que, y lo he dicho varias veces además, que a lo mejor es que no confiaban en mi gestión. A lo mejor pensaban que cuando yo decía vamos a salir del plan de ajuste y vamos a salir antes, pues a lo mejor no confiaron en mí, no se lo creían, porque cuando tocó el momento de poner en marcha, cuando había recursos, no había, se ponen los recursos, pero no estaban los proyectos para ejecutarlos. De ahí el retraso y por eso digo que se ha perdido un año y medio, que creo que es muy importante. El puerto pero de la Cruz. El trabajo lo hiciste, pero es que pues, esas áreas tienen que gestionarlo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A mí se me pedían recursos, por ejemplo, en el 2017 se aportan los más de 800.000 euros para mejorar el contrato de prestación del servicio de limpieza y se vino a ejecutar a principios del año pasado. ¿Y te pedían las perras? Y yo las pongo porque soy la concejala de Hacienda, claro, o sea que eso está. ¿Y si después no se gestiona? Ese es el problema y por eso digo, y es la tristeza y el por qué digo que se ha perdido un año y medio, porque si el año pasado se hubiese ejecutado ese 1,5 millones, este año estaríamos ejecutando otro 1,5 millones. Y hubiésemos avanzado muchísimo, muchísimo. Y con eso muchas cosas más. Y con eso, Jardines, la nueva empresa comenzó a trabajar a finales del mes de noviembre, por lo tanto los pasos se van a ir dando poquito a poco, pero yo creo que no es solo embellecer los jardines, es decidir qué se va a hacer con las zonas verdes. Puerto de la Cruz es un municipio muy pequeño, como hablábamos antes, con muchísimas zonas verdes, que además el ciudadano, sobre todo en los barrios, se queja de que están descuidadas y que incluso se han convertido en espacios desaprovechados y que les gustaría que tuviesen otro uso. Ahí es donde toca escuchar al ciudadano y de ahí ejecutarlo, sobre todo escuchando al ciudadano, que era lo que te iba a plantear. Otra propuesta que llevamos para todos y cada uno de los barrios es un proyecto que hemos llamado Entreveriles, para de alguna manera potenciar la participación ciudadana en cada uno de los barrios y que sean los vecinos los que decidan qué quieren hacer en sus barrios. De esa manera transformaremos el puerto desde el origen, desde el barrio, y transformando cada uno de los barrios, actuando en cada uno de los barrios, pues haremos del puerto de la Cruz un lugar mejor, un lugar más bonito en el que vivir, y un lugar mucho más maravilloso que venir para venir a disfrutar, ¿no? Y en definitiva es lo más importante. Y ahí iremos sentando las bases de las actuaciones a corto, medio y largo plazo. Porque yo no tengo un programa electoral, nosotros no llevamos un programa electoral. Nosotros lo que tenemos en estos momentos es un plan para la ciudad. Tenemos un plan de ciudad que queremos que todos vayamos construyendo a lo largo de estos 4 años con acciones, como te planteaba, inmediatas de mejora en limpieza, en jardines, en asfaltados, en plazas, vías, parques infantiles y polideportivos, y por otro lado trabajar codo con codo con el ciudadano para ir dando esos pasos importantes para transformar nuestros sueños, que son los sueños de todos, en ese maravilloso puerto de la Cruz que sí que tiene futuro, efectivamente. Y te puedo asegurar que de todas las demandas ciudadanas que he recibido,
el 95% son precisamente acciones de ese tipo. Pequeñas cosas que necesitan mejora, necesitan limpieza, un jardín por arreglar, una palmera por podar, un árbol por podar para que pueda abrir una ventana a un vecino. Son pequeñas cosas que nos han ido trasladando, que recogemos en el programa, en el plan de ciudad, como te estaba planteando, en esas medidas a corto plazo, y que al mismo tiempo nos van a permitir tener esas actuaciones de inmediata, de acción inmediata, una vez que, si conseguimos el apoyo y el voto mayoritario, pues podamos estar gestionando directamente nuestra ciudad. La verdad que, primero, demostrando algo que has comentado, que es el hecho de que la gestión económica la he llevado yo, demostrándole con documentos que efectivamente está saneado el ayuntamiento, muchos se molestan, muchos se enfadan porque no comprenden. Pero si todo el mundo lo sabe, que ya es la no, económica. Se enfadan, se molestan que se haya perdido ese año y medio, que no se haya avanzado lo suficiente. En ese sentido, pues les tengo que dar la razón y bueno, pues comentarles que hay otra forma de gestionar, hay una forma de gestionar más directa con el ciudadano, donde no moleste una llamada de teléfono porque hay que resolver un problema menor para a lo mejor el ayuntamiento ante tantos problemas como tienen, pero que para el ciudadano es más importante el tapar un bache o poner una loseta que el asfaltar de inmediato una vía, porque en esa situación en la que se encuentra el ciudadano, esas son las demandas inmediatas que nos estamos encontrando. El ciudadano lo que quiere es ser escuchado y que se le resuelva su problema, que además tiene una vez abre la puerta y se lo encuentra al salir de casa. Y es así, en muchos barrios, lamentablemente, la situación en la que nos encontramos es esa. Por lo tanto, un mensaje claro, hay dinero, sí, pero no se pueden cometer los errores del pasado, que nadie olvide quién ha saneado el ayuntamiento, que ha sido Coalición Canaria, el equipo de Coalición Canaria apoyado, porque no puedo negarlo, por el Partido Popular, pero gestionado directamente el área económica por Coalición Canaria y quien les habla, con un compromiso claro de quien les habla en el 2015 de sanear las cuentas, las arcas municipales, y así se ha hecho, y un compromiso de llevar mi forma de gestión de futuro a todas y cada una de las áreas si contamos con ese apoyo mayoritario de los ciudadanos de Puerto de la Cruz. Pero no se puede volver a repetir, así que no se dejen engañar, que tengan cuidado en quién depositan esa confianza en el 26 de mayo para no repetir errores del pasado, que todos sabemos que es muy fácil gobernar con dinero si se quiere despilfarrar, si se quiere malgastar o si se olvidan de que hay que cumplir con ciertos parámetros. Hay que saber también gobernar con recursos y con cabeza, con mucha cabeza para no perder el norte, que es precisamente el futuro sostenible, un futuro sostenible desde el punto de vista económico y financiero de nuestra ciudad, y no volver a cometer esos errores para no acabar nuevamente en esa situación. Aquí hemos sido cíclicos, lamentablemente, porque la historia está, y no porque lo diga yo, sino que los televidentes lo comprueben si quieren. Cada vez que ha gobernado Coalición Canaria y hemos asumido la responsabilidad del área económica, que además me ha tocado asumirla siempre a mí, te puedo asegurar que nos hemos encontrado con más deuda de la que dejábamos o con una situación peor que la que dejábamos, y que espero y deseo y confío que eso no vuelva a pasar nunca más, por el bien del Puerto de la Cruz, por el bien de los portuenses, por nuestro bien, yo también soy portuense, por el bien de mis hijos, de los tuyos, de nuestros nietos, si los tendremos el día de mañana, porque creo que no se merecen encontrarse una ciudad endeudada que no pueda tener un futuro ilusionante. Bien, yo adquirí con todos los portuenses un compromiso muy claro, como te estaba planteando antes, en el 2015. Ese compromiso era sanear las cuentas municipales, y lo he hecho 5 años antes. Ahora sé que es el momento del Puerto de la Cruz. Estamos precisamente en el 2019, es un año crucial, y estos 4 años que vienen por delante son muy, pero que muy importantes para seguir sentando las bases en ese saneamiento económico, y sobre todo que ese futuro del Puerto de la Cruz se sustente en esa buena gestión económica. Toca ser capaces de trasladar la forma de gestionar con cabeza y con corazón a todas y cada una de las áreas del ayuntamiento, sin olvidar al ciudadano, que es lo más importante, y la participación del ciudadano. Por eso necesito contar con todas esas personas que aún están inseguras, que están indecisas. Me presto a hablar, a escucharlos, a seguir conversando con ellos para trabajar juntos
y que luchemos juntos por un puerto de la Cruz con futuro, un puerto de la Cruz donde tus sueños son los míos, son los nuestros, y que queremos hacer juntos para alcanzar siempre lo mejor para esta ciudad, lo mejor para los nuestros. Por eso te pido que votes Coalición Canaria el 26 de mayo, pensando en ese futuro, pensando en nuestros sueños, que son los tuyos, y consiguiendo todos juntos llevar esta ciudad a donde se merece.